En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Vamos a pedir al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios,
y todo el que ama al que ha de ser amado también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? En este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanzas a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto al que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos que tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Palabra del Señor. Acérquese
el que va a ser ordenado de diácono. Alberto Seminario Quinteros. Reverendísimo Padre, la Santa Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Por el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Acérquese el que va a ser ordenado de presbítero, Edwin Naún Inestroza Buezo. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, la Eucaristía es siempre una fiesta. Celebramos el amor de Dios Salvador, manifestado en Cristo hasta el don total de sí mismo. Hoy lo es por un doble motivo. La Iglesia de Tarazona contará a partir de hoy con un nuevo presbítero y un nuevo diácono, que han de ser testigos de la fe y agentes de la misericordia de en medio del pueblo. Qué bien encaja hoy esta celebración, celebrando la fiesta de la misericordia. Todos somos, diríamos, deudores de la misericordia de Dios. Especialmente, sentidlo fuertemente, queridos hermanos Naún y Alberto, en este día, recordarlo siempre, que en el día de la misericordia habéis dado un paso importante en vuestra vida. Por la acción del Espíritu Santo y la imposición de mis manos, Naún, vas a ser incorporado al presbiterio de esta diócesis, participando del ministerio apostólico en el grado de presbítero, para servir a la Iglesia y a la Iglesia particular de Tarazona. Alberto, vas a recibir el servicio del diaconado, que se ha de mostrar especialmente en el servicio de la caridad, en el servicio de la palabra y en el servicio de la Eucaristía. Habéis sido elegidos por Dios y por la Iglesia para participar en la misión de Cristo. El sacramento os otorga el don y la gracia a la que queréis corresponder con la entrega de vuestra vida, con vuestra generosidad plena y completa. Ciertamente, toda vocación es don de lo alto. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno de tu madre, te consagré. Qué bellas palabras del profeta Jeremías. En verdad, no somos nosotros los que hemos elegido al Señor. Hoy nuestra persona, toda ella, toda vuestra condición humana
se pone al servicio para que actúe en vosotros la gracia de Dios. Es cierto que nada sucede sin vuestra voluntad, sin la cálida apertura de vuestro corazón. Pero no olvidéis nunca, queridos hermanos, que es el Señor el que os ha llamado y os ha elegido. Es el Señor el que se sirve de ti, Nahum, para el ministerio sacerdotal. Es a ti, Alberto, para el servicio del diaconado, para el cual Dios os ha elegido. Nahum, a partir de este momento, toda tu vida ha de ser perseverar, mantenerte al servicio de la voluntad de Dios. Haz tuya esta hermosa palabra, servicio, servicio a Dios, y porque sirves a Dios, sirves a los hermanos. Siempre has de buscar la gloria de Dios en su servicio, una gloria que es camino, verdad y vida para todo hombre. Tras esta consagración sacramental que hoy recibes en la iglesia de Tarazona, todo será en ti ya para el servicio desde el corazón de Dios. Dios ha de ser el timón que ha de dirigir toda tu vida. Un corazón que tendrás que escudriñar cada día en la palabra de Dios, en la oración y en la contemplación, en la celebración de la Eucaristía, en la penitencia y en los demás sacramentos, en la comunión fraterna con tus hermanos y en el servicio a los pobres, a los más necesitados. Presta un especial cuidado al servicio preferencial por los pobres. Recordamos cuando Pablo se marcha y le dicen, sobre todo no olvides a los pobres. Creo que este es el gran mensaje que tenemos que recibir hoy todos, especialmente en estas circunstancias de la vida. Cuida mucho de que tu servicio ministerial nunca pierda la dirección de Dios. La dirección que Dios da a lo que hacemos no es otra que el corazón del hombre, que es el gran buscador de Dios, de este Dios que está enamorado de cada uno de nosotros. Ábrele el camino, ayúdale al hombre para que descubra el amor profundo, cariñoso, que Dios tiene para con él. Tu misión es enseñar en el nombre de Cristo, el Maestro, transmitir a todos la palabra de Dios que habéis recibido con alegría. No olvides a todos los que te han ayudado en este camino para conocer y servir mejor a Jesús, a crecer en la fe. Recuerda, recordamos hoy especialmente a tus queridos papás, a tus familiares, a tus abuelos, a los catequistas, a los formadores que has tenido en estos años en la diócesis de Tarazona. No olvides, el agradecimiento tiene que ser un sentimiento que tiene que acompañarnos toda la vida. Tu misión consiste también en acercarte a todos y llegar a todos con la mirada de Jesús hasta en lo más hondo de nuestro ser humano. No olvides, recuerda aquella mirada de cariño de Jesús al rico, cuando lo hace bajar del árbol porque le ha mirado con cariño. Acercarse quiere decir descubrir las riquezas del otro. El amor cristiano nos sumerge en la hondura y busca, descubre, despierta, potencia todo lo que queda de intacto y puro en el ser humano, que es la imagen de Dios. Cada uno de nosotros llevamos como la impronta de esta imagen de Dios,
Tal vez nuestra vida la esté un poco desdibujando, pero descubramos, ayudamos a que los pinceles vayan mejorando esta imagen de Dios. Acércate a todos y como sacerdote se reserva siempre un lugar preferente para las personas más débiles y vulnerables de la sociedad. Sé que a través del hospital, a través del tiempo que ha transcurrido en Zaragoza, has visitado ciertamente a tantos y tantos enfermos por el COVID que estaban en el, diríamos, al punto ya de dejar este mundo. Te has acercado a estos vulnerables y débiles de la sociedad. Continúa en esta labor importante e ingente. Acércate también a los niños, a los jóvenes, los pobres, los enfermos, los ancianos, los emigrantes, los que se encuentran solos, los que han perdido ya el sentido de la vida, los que se sienten marginados por la colectividad, los desempleados, los que sienten la soledad del espíritu, los que sufren especiales dificultades en el cuerpo o en el espíritu. Por eso es preciso, como tantas veces lo ha repetido nuestro querido Papa Francisco, salir a las periferias, no solamente de palabra, que lo digo fácilmente yo, pero tendríamos que salir todos, yo también, a las periferias geográficas, sociales, morales, donde se pierden tantos hijos de Dios. Seamos callejeros de la fe para buscar y encontrar a los hombres de nuestro tiempo que ya no vienen espontáneamente a nosotros. Seamos pastores, pero realmente pastores con olor a oveja, que sepamos de las angustias y de los sufrimientos del hombre de hoy, para entrar en contacto, en diálogo con ellos. Tenemos que conocerlos, tenemos que estar cerca de ellos. No se puede llegar hoy al ministerio presbiteral sin tener una particular sensibilidad misionera para reconocer dónde sufre Cristo hoy y acercarse a tantas personas necesitadas de la palabra de vida y de la salvación del Evangelio. Llevemos el Evangelio, que es motivo de alegría. La ordenación te va a constituir en sacramento viviente de Cristo. Ello quiere decir que serás marcado por el Espíritu con los rasgos de Cristo. Cuando Dios nos llama, nos consagra para su misión, hacer presente a Cristo en nuestro ministerio. Sé sacerdote y pastor iniciando a tus fieles en el sacramento del bautismo, confortándolos con el sacramento de la reconciliación y con la atención a los enfermos. A través de ti, Cristo hará presente sus misterios de gracia, bautizará, perdonará, actualizará el sacrificio de la muerte y resurrección en la Eucaristía, bendecirá, reunirá a su pueblo, servirá, manifestará su predilección con los más pequeños y más pobres. Pero no olvides que no basta con proclamar el Evangelio. Ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclamamos y hacer de ella norma de nuestra vida. Yo creo, Señor, pero aumenta nuestra fe para que este ministerio no caiga en descrédito. En palabras del Papa Francisco, que la Eucaristía y la lectura de la palabra de Dios sea tu alimento espiritual diario, y procura creer lo que lees, enseñar lo que crees y practicar lo que enseñas. Nunca, nunca olvides que no debemos ni podemos vivir nuestro ministerio pastoral y sacerdotal desde claves de poder y de ambición.
Nuestra misión es servir, servir, acoger, escuchar y acompañar. Es preciso vivir una conversión pastoral radical, volver a los métodos y actitudes de Jesús, como nos lo está enseñando nuestro querido Papa Francisco. Nunca olvides, querido Nahum, que en la esencia del sacerdote está la esencia de la misión de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Sé como sacerdote, siervo alegre, que anuncie buenas noticias en medio de un mundo cambiante y de duras noticias que amenazan nuestra esperanza, en particular en estos momentos de la pandemia. Alberto, ahora me dirijo a ti. Tu tarea como diácono incluye el anuncio de la fe, la proclamación del Evangelio, con tu palabra y con tu vida. Pero hay más. Es esa fe y ese Evangelio el fundamento de tu servicio al altar y de tu servicio a los pobres. Solo servirás al altar y al pueblo dignamente, reconociendo a Cristo en los sacramentos de la Iglesia y especialmente, particularmente, en la Eucaristía, y reconociendo a Cristo en los más necesitados. Con los ojos de la fe los verás, y con el corazón enamorado de Él los servirás. El don del celibato será entonces fruto del amor de Cristo y el signo de tu amor y de consagración a Él. Alberto, recibe este ministerio con espíritu pobre. No es ningún derecho, ni tuyo ni mío. Es un don que el Señor ha ido trazando en tu vida, estas líneas de tu vocación que son tan maravillosas. Y no olvides lo fundamental, la necesidad de detenernos, de vivir a diario los momentos de intimidad con Dios, desconectándonos del ruido de cada día para escuchar, para llegar a la raíz que sostiene y alimenta nuestra vida, que es Jesucristo, para luego salir con fuerza a cumplir su mandato de anunciar el Evangelio a todas las gentes, porque el Evangelio es mensaje de alegría y de esperanza. Nahum, Alberto, sed hombres de profunda y continua oración. No dejéis de dedicar tiempo prolongado y diario a la adoración eucarística, a la oración personal, a la meditación asidua y penetrante de la palabra de Dios. Tened certeza de que no será nunca tiempo perdido. Pocas cosas como la oración os llevará a dejarse tocar y transformar por el amor de Dios para poder ser servidores de vuestros hermanos y mediadores entre Dios y los hombres. Solo un corazón enamorado es capaz de anunciar con todas sus fuerzas que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, que Él es la fuente de nuestra felicidad y que merece la pena optar por Jesús y su Evangelio desde la vida sacerdotal y diaconal. Oramos hoy, queridos hermanos, Nahum y Alberto, oramos hoy todos para que el Señor os dé la gracia para poder cumplir y realizar la misión con la cual hoy os comprometéis y que se os ha sido encomendada. A María, nuestra Madre de la Huerta, encomendamos esta misión que Cristo y la Iglesia os regala. Gracias de todo corazón, Nahum y Alberto, por vuestra acogida a la llamada de Dios
en nuestra querida diócesis de Tarazona. Estemos, queridos hermanos, alegres en el Señor. Seamos testigos de la vida, que nuestra alegría y nuestro amor llegue a raudales a todos. Que así sea. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los diáconos, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaborador del orden sacerdotal y en pie de pueblo de cristiano? ¿Quieres vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres, como signo de tu consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a tu género de vida y, fiel a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según tu condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí. ¿Quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirás con tus manos? ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? ¿Estar dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros a favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con Él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Gracia de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos tuyos, que has llamado al orden de los diáconos y al orden de los presbíteros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. San Miguel. Santos ángeles de Dios. San Juan Bautista. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros.
San Andrés y Santiago, San Juan y Santo Tomás, Santiago y San Felipe, San Bartolomé y San Mateo, San Simón y San Judas Tadeo, San Matías, Santa María Magdalena, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad, Santa Inés, San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Martín, San Benito, Santos Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan María Vianney, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, santos y santas de Dios, muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, para que bendigas a estos elegidos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, para que tengas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este misterio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos actos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios, regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo, todo lo renuevas, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna, todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con los dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndole las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse
con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía, Señor, sobre él el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia con los de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él el estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia persevere firme y constante con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezca reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre el elegido para el ministerio de los presbíteros.
Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo orden y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas para formar el pueblo sacerdotal. Tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo. Les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundancia plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos, nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sea con nosotros fiel dispensador de tus ministerios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia con el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas con Cristo formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios sacrificio. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que recibes e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor, hermanos, este sacrificio recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nosotros, hijos tuyos, que has constituido hoy diácono y presbítero de la Iglesia, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Alberto y en nombre mío propio, agradecemos a Dios porque hoy se hacen realidad en nuestras vidas aquellas palabras del salmista que dicen que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. En el domingo, día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia, y en la alegría de la Pascua, en este contexto, nuestra ordenación que se ha realizado en estas circunstancias a puerta cerrada. A puerta cerrada. Esto es un gran signo para nosotros. Nos recuerda que hay una puerta que no puede cerrarse jamás. La puerta de la ternura, la puerta de la cercanía, la puerta del amor, la puerta de la misericordia del Señor. Hoy se abren las puertas a la ilusión, a la alegría, a la esperanza, a la vida, al deseo de servir al pueblo de Dios siendo misericordiosos. Agradecemos al Señor por este inmerecido don que nos concede y por estar siempre con nosotros, caminando a nuestro lado, llevándonos en sus brazos y sosteniéndonos, dándonos fuerza y esperanza. Agradecimiento también a nuestro querido obispo, don Eusebio, por estar pendiente de nosotros durante el tiempo formativo en el seminario y durante el tiempo de pastoral realizado en tantos lugares. Gracias, querido don Eusebio, por confiar y contar con nosotros en la evangelización de nuestra querida diócesis de Tarazona. Gracias por su gran esfuerzo, por su gran apoyo de padre y pastor. Mi enorme agradecimiento también a los hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a mi querido hermano, como le gusta que se le llame a él, el hermano, a don José Luis Redrado, obispo emérito, que ha querido estar presente en este momento tan importante. Gracias, hermano José Luis, por su apoyo incondicional y por aquellas palabras de ánimo y de esperanza en el momento más oportuno. Gracias también al hermano Julián Sapiña, superior de la comunidad, por el apoyo y por su comprensión. Y por Mariluz López, la coordinadora de la pastoral del Hospital de San Juan de Dios, que en otras circunstancias estuviera aquí en representación de mi familia. Un abrazo para ti y gracias por tu gran ayuda y apoyo durante el tiempo que he estado allí. Gracias también. Agradecemos también la presencia de don José Antonio Calvo, vicerrector del Seminario de Zaragoza, que ha querido estar con nosotros como representante de los formadores y profesores del CRETA. De igual forma, agradecemos a todos los hermanos sacerdotes aquí presentes y los que nos ven por las plataformas de Facebook y YouTube, religiosas y las religiosas que hubiesen querido estar aquí con nosotros y no ha sido posible. A todas las personas
amigos fieles de tantos pueblos, de tantas parroquias, especialmente aquellos donde he ejercido un largo y hermoso ministerio diaconal. Gracias por tanto calor humano y espiritual. Gracias por tantas muestras de amor para conmigo. Solo Dios puede pagar vuestra generosidad. Nuestro agradecimiento al organista de la catedral, que ha hecho posible que esta celebración tenga un carácter más festivo, más alegre. Gracias, Javier, por tu ayuda y apoyo. Gracias también al coro de la catedral, que aunque no están aquí, sabemos que estuvieran presentes en otras circunstancias, hubiesen entonado canciones hermosas. Queremos agradecer especialmente a quienes con nosotros han hecho el papel de padre, de madre, de hermanos y que nos han acompañado siempre, sobre todo en los momentos más duros y difíciles, rezando y animándonos a dar un paso más hacia adelante, incentivándonos a tener fe, a tener confianza en Dios, cuando a veces dejamos de confiar y de creer, otros creen y nos sostienen con su fe y con su forma de creer. Entre ellos, al equipo responsable del seminario, a dos queridos rectores que he tenido a lo largo de este proceso vocacional, a Javier Calvillo Ruiz y actualmente al padre José Luis Sofín, al padre Raúl, director espiritual, entre otros. A todos gracias. Al iniciar este camino, confiados en Dios, pedimos siempre vuestras oraciones para realizar con amor, con dedicación, esta labor que se nos encomienda hoy. Agradecemos a nuestros queridos familiares que en otro momento tan importante, que es un momento tan importante y que echamos de menos, pero mucho de menos, y que a la distancia siguen esta celebración por medios telemáticos. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, hermanos, hermanas, por vuestras oraciones y sacrificio día a día por nosotros. A nuestros queridos padres, con todo el amor de nuestro corazón, les agradecemos el don de la vida. Sin ellos no hubiéramos podido ser sacerdotes, ninguno. Gracias por vuestra generosidad. Gracias por dejar que el Señor haga en nosotros su voluntad. Nuestro sufrimiento también ha sido vuestro sufrimiento. Pero ahora nuestra alegría será siempre vuestra alegría. Les queremos mucho. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, gracias aún por estas hermosas, lindas palabras. Felicidades, pues, a Nahum y a nuestro hermano Alberto. Y ahora damos la bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.